Hey, ¿qué supo mi gente? Yo soy Jaygos y bienvenidos un día más a mi canal. Y como les dije en el video de Far Cry, Jedi Fallen Order por fin me llegó, así que al fin podré jugarlo, probar y ver qué tal, ya que solamente escucho maravillas de este juego y la verdad estoy bastante emocionado porque yo soy un fan, super fan. Incluso fanboy de Star Wars, así que vamos a ver qué nos depara este juego. Me dan un segundo, le voy a revisar si aquí todo está en español. A ver, debe estar en español, ¿no? A ver, me dan un segundo mientras configuro aquí. Voy a hacer un pequeño corte y iniciaremos con con el gameplay cuando ya haya configurado todo. Ahora sí, muchachos, ya todo configurado. Todo en un principio parece bien. Así que, ¿qué más? Pues sumerjamos en esta increíble historia. Star Wars Jedi Fallen Order. Que lo disfruten. Y ahí estamos. Escucha, no quiero alterar tu ritmo, Cal, pero el jefe quiere hablarte. Quizás sea algo bueno. Aquí está, jefe. Hay una falla en la línea 10A. Transbordador con problemas. Necesito que dos operarios suban a fijar los cables. No es una maniobra fácil. Doblarán su salario este turno. Vamos, Cal. Ganar un extra no suena mal, ¿eh? De acuerdo. Muy bien, vamos. ¿A trabajar? Por aquí. Estoy detrás de ti. Y comenzamos el gameplay. No te preocupes. Estas herramientas no van. Aquí arriba. Después de ti, hijo. Echa un vistazo. Una nave separatista. Hace años que no veía un Duke de Hulk. Sí. Años. Desbaratarla sería buen dinero. Bien, vámonos. Al parecer, en nuestra nueva profesión somos chatarreros. ¡Cuidado! ¡Atención! ¿Pero qué? Oye, ¿estás bien?
Sí, estoy bien. La escalera no sirve. Sí, ya lo vi. Tendrás que hallar otro modo. No hay problema, improvisaré. Te veo allá, amigo. ¿Por aquí? No. ¿Por acá? No, tampoco. ¿Por aquí? A ver... Ah, por aquí. Abandona esta nave ahora mismo. No eres basura aprobada. Basura, pero no aprobada. Ok, creo que es por ahí, al otro lado. Oh, como espora de monstruo. No te entiendo, amigo. Español. Tranquilo. Pasaba por aquí. Cuidado, el estabilizador no sirve. Kilo cámaras. Te dije que cambiaras el estabilizador. ¡Gas Freeline! Ah, lo reparaste. ¿A esto le llamas repararlo? Vamos a terminar antes de lo previsto. Ya puedo saborear los créditos. Esta será una noche alocada. Terminemos con esto. ¿Y ahora? Momento, que estoy medio perdido. ¿Será por aquí? Ah, por aquí mismo, en la vuelta. Prudente, Cal. Gusto en verte. También. No vayas a matarte. Esa es la idea. Strong Trooper. No. Son cascos de clones. Son cascos de clones. Suena a ratas carroñeras. Qué miedo. Solo paso por aquí, chicos. No es necesario que salgan a saludar esta vez. Los acoplamientos. Suena bien, ahí estaré. Uy, me caí, no sé por qué. Pero, agárrate, no te sueltes. Wow. Llegaste aquí. Oh. Agárrate, amigo, agárrate. ¿Qué pasa, hermano? ¿Dónde?
Okay, creo que tengo que bajar. Ahora sí. Miren, el cortador de naves llegó. Ahí va. Oye, hay que irnos. Manual. Lo tengo. Es tu turno. De acuerdo. Muy bien. Acoplamiento asegurado. ¿Estás bien? Sigo aquí. Me diste un susto, amigo. ¡Listo! ¡Aguarda! ¡Ya lo tengo! ¡Terminamos! ¡Ven aquí arriba! ¡Ven a ver esto! ¡Es un caza Jedi! ¡Qué suerte! ¡Un gran día para los chatarreros! ¡Esta pila! ¿Cuánto lleva aquí? ¿Cuatro años? Cinco. El piloto habrá caído en un fulgor de gloria. Esos Jedi. ¡Qué tragedia! Siempre dije que no todos eran traidores. Sí, tal vez. Creo que es nuestro día de suerte. El Imperio sacará un buen material de esto. Sí, aquí vamos a desarmar naves caídas de la guerra y todo para que construyan unas nuevas. ¡Qué farsa, ¿no? Arriesgamos el pellejo por los jefes, y la paga era mejor en tiempos de la República. Oye, ten cuidado con lo que dices. Escúchame. Una comisión así puede sacarte de esta húmeda roca. ¿Por qué crees que quiero irme? Por favor, Cal. Eres solo un chico. No querrás terminar como yo. Con el tiempo, tendrás que irte y vivir la vida, hallar tu destino. Que tú digas, deberíamos bajar. Oye, no me estás escuchando. ¿Qué fue eso? ¡Cuidado! Uy, para otro lado, para otro lado. No, 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 me caí. Acá, para acá, para acá, para acá. No, voltea, voltea, voltea. ¡No puedo subir! ¡Resiste! ¡Me resbalo! ¡No! ¡No te sueltes! ¡Yo! ¡No resisto más! ¡Frau! ¡No! ¿Estás bien, Frau? Estoy bien. Solo atrapado. ¡No hay piloto! ¡Nos sacaré de aquí! ¡Resiste! ¡Cuidado, Cal! ¡Cuidado! ¡Esta cosa apenas si vuela! ¡Resiste! Brown, ¿estás bien? ¡Sí! ¡Bien! Bien, tenemos que... Hay que irnos, sí. Ven. ¡Qué diablos! ¿Pero qué pasó? ¿Fuiste tú?
Eso fue la fuerza, ¿cierto? Olvida lo que viste, ¿sí? Por favor, no, créeme. Pero los he visto. Conozco las historias, las he oído. Darán una recompensa por ti. Lo sé. Sí, de acuerdo. Hay que ir con cuidado. Sí. Sí. Uf, qué intenso. Intenso inicio del juego. El problema es que ahora estamos en evidencia. No sabemos si este tipo es de confianza. ¿Te encuentras bien? Parece sí, pero bien, no sé. Sí. ¿Tú? Sí. Cal. Trabajo contigo hace tiempo. Nunca te había visto hacer algo así. Hemos pasado por el infierno juntos. Y conozco el riesgo que tomaste por mí. Es que no sé cómo pagarte. Ni lo menciones. De verdad. Oye, no te preocupes por mí. Pero este lugar no es seguro. Deberías, ya sabes, desaparecer. Solo necesito volver por mi mochila. Tappers me debe un favor. Ah, dicen que estaba en Nar Shaddaa. Sí. No me verás por un tiempo, Brauf. Sí, está bien. Está bien, Kandra. Inspira confianza. Pero igual, no hay que confiar del todo. Y a esto me refiero con no confiar demasiado. Brauf, espera. ¿Qué vas a hacer, compañero? ¿No me vas a sapear, sí? ¿A dónde vas? ¿Qué pasó aquí? Mira bien y escucha. Maestro. Confía solo en la fuerza. Ok. El tren se detuvo. Sí. Algo está pasando. Todos de pie. Identificaciones listas. Salgan y hagan una fila. Tal vez sea otra inspección por contrabando. Un Purge Trooper. Creo que así se pronuncia. Creo que esa nave... Exacto.
Inquisidores. Segunda y novena hermana. ¿Estos son todos? Sí, segunda hermana. Buscamos a un peligroso fugitivo. No es un anarquista común, sino un devoto de la traicionera Orden Jedi. No entregar a este traidor resultará en una acusación de sedición. Entrégate ahora, o todos los presentes enfrentarán una ejecución sumaria. ¿Cómo se dieron cuenta? Creo que alguien debe dar un paso adelante. Yo. ¿En serio? Trabajo aquí desde hace mucho tiempo. Antes de la guerra. En el ajuste y rearmado de naves. El mejor de la galaxia. Luego llegó el Imperio. Los ingenieros. Son chatarreros. Los obreros empezaron a trabajar. Es que este hombre va por ahí por la vida con el sable, así como que sí, normal. Solo que tenemos que decirla. Para el Imperio, todos somos prescindibles. Sí, lo son. ¡No! Hija de... Oh. Mira esto, un sable de mierda. Encontré al Jedi. Amigo, creo que es hora de correr. Son dos inquisidores y tú eres un padawan. Alto, no te muevas. ¿Cómo llegaste aquí? Tranquilo. Tengo un polizón. Oye, no re... ¡Puedo verte! Ok, esto está bastante realista. Un solo sablazo y muerto. Me gusta. Ya había escuchado algo sobre el manejo de... O sea, la jugabilidad. Que era bastante realista en cuanto a los sables de luz. ¿Será que yo puedo bypassear esos manes? No. Hay que embolillazo. ¿Escuchaste el comunicado? ¿Un Jedi? ¡Atentos! No pasará de aquí. ¡Es el traidor! ¡Dispárenle! ¡Que alguien más venga aquí! ¡Disparen! ¡Lo tenemos! Contacto confirmado. Disparen a matar. Ahí está, le voy agarrando la maña a la vaina. Enemigo detectado. Afirmativo. No hay que bajar el ritmo. Mantengan fuego concentrado. Alcánzalo. Afine su puntería. Sellé la compuerta. No liquidará. No te irás de aquí vivo. Una salida. Tranquilo. ¿Será que puedo trepar o algo? O me aviento así. Un salto de fe. Ah, no, no puedo trepar, puedo trepar. Agárrate, amigo, agárrate. Debo seguir. Para la muerte, descansarás al morir, Stormtrooper.
Hay algo por ahí. ¡Atrápenlo! Ok, esto van a dar a pelea. Nunca romperé su guardia. Vamos a eliminarlo. No te equivoques ahora. Ok. Ok. Le voy agarrando la maña. Y así esquivo. Debieron haber empezado por esa parte. Ah, ok, ok, este es para aquí. Ok, te suelto. Ahora sí. Rápido. Ok. Creo que debes darte por vencido. Cuatro. Simón. Creo que está herido. ¡Rosel! Concéntrense en el objetivo. Vamos, informemos sobre esto. Y perdí. Como mancos que se respeta, debe perder. Okay, vamos con la vida al máximo. No debería tener mayor problema ahora. Vamos, atrapémoslo. Mantengan la calma. Solo tengan cuidado.
Ganaremos fácilmente. Ve al frente. Para el tren. ¿A quién le dijo eso? ¡No, y no! ¡Debo cubrirme! Debo avanzar entre ráfagas. ¡Ahora! ¡Más rápido! ¡Está aquí! ¡Estoy listo, señor! ¡No! El acoplamiento, le dispararon. ¡Debo bajarme! ¡Malo! Solo queda subir. No sé ustedes, pero en esta parte estoy súper tenso. Las inquisidoras. Tengo una duda y es cómo recuperó mi vida. Que alguien más lo derribe. Sí. No sé si habrá alguna, no sé, ahora vida que encuentre por ahí. ¿El tren se detuvo? Esto huele a pelea, esto huele a lucha con sables de luz.
Esto no es bueno. Pedazo de golpe, ¿viste? ¿Vas a algún lado? ¿Qué te importa? Esa postura la reconozco. Tal vez fuiste entrenada después de todo. ¿Quién fue tu maestro, Padawan? ¿Alguien a quien maté, tal vez? Dime que Jedi dio su vida para que tú vivieras. Mira, eso no te interesa. Mejor de lo que pensaba. No puedes huir por siempre. ¿Asustado? De tu arrogancia. Uy, por poquito. Acaban de salvar la nalga. Muy bien, apaga esa cosa y toma asiento. Gracias por la ayuda. ¿Quiénes son ustedes? Mi nombre es Sir Yunda. Y este es mi capitán, Gris Drytus. ¿Cómo estás? Sí, la Mantis es mi nave, pero es mejor que prestes atención a esta dama. ¿Y bien? ¿Quién eres? Cal Kestis. ¿Pero esa quién era? Una inquisidora imperial. Usa la fuerza y caza Jedi sobrevivientes. Y ahora que sabe quién eres, no se detendrá hasta que ella te destruya. ¿Cómo sabes tanto? ¿Por qué me ayudas? Rastreamos comunicaciones imperiales. Oímos que los inquisidores venían a Braca. Y entramos en acción. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es la recompensa por un Jedi actualmente? ¿A eso le llamas gratitud? Escucha, lo entiendo. Has sobrevivido solo por tanto tiempo
que te es imposible confiar en alguien. Y eso te mantuvo vivo. Pero tratamos con algo más grande que solo sobrevivir. ¿Cómo qué? Como reconstruir la Orden Jedi. Simón. Ustedes. ¿Hay alguien más? ¿Qué? ¿No es suficiente para ti? El Consejo Jedi. Desapareció. Soy todo lo que tienen. Capitán, fija curso a Bogano. Ya. Mientras tanto, intenta relajarte. Ve, estás a salvo. Por ahora. Tendrás que irte y vivir la vida. Hallar tu destino. ¡Cal, cuidado! Estabas hablando dormido. Bicho raro. Creo que es más raro mirarme mientras dormía. La verdad. ¿Qué hay aquí? Creo que ahí más adelante podré modificar mi sable de luz. ¿Chris? Ahora no, tengo que hacer. Hermano, estamos en el hiperespacio. No hay mucho que hacer, nada más que esperar. Solo dime que no quieres hablar conmigo y ya. Aquí, ¿qué hay aquí? Una especie de guitarra o instrumento de cuerdas. Esa canción, yo la escribí hace años. Tocas un objeto y ves los eventos conectados a él. Sientes su historia. Es un eco del objeto en la fuerza. No muchos Jedi pueden hacerlo. ¿Cómo sabes eso? Yo era una Jedi, pero ya no lo soy. ¿Te conozco? No. Pero conocí a tu maestro, Yar Tapal. Era un genuino guardián de la República. Él era un héroe. Escucha. Algo me pasó durante la purga. Sobreviví, pero mi conexión con la fuerza se dañó. Cuando medito, si bajo la guardia, pierdo el control. Es como volver a ese momento en el sobreviviste, que... Cal. Y no estás solo. Ya no lo estás. Estamos llegando a nuestro destino. Bogano. Esto es Bogano. Un Jedi que conocía lo descubrió antes de la purga. No lo encontrarás en ningún mapa. ¿El Imperio no sabe que este lugar existe? No. ¿Y? ¿Cuál es el plan? ¿Nos esconderemos? Ya no nos esconderemos. ¿Ves aquella estructura?
creo que esa bóveda posee la clave para reconstruir la Orden Jedi. Pero solo alguien intenso en la fuerza superaría su prueba. Y como tú ya no eres una Jedi, necesitas de mí. Sé que no confías en mí. Y yo no sé si confío en ti. Pero tenemos un enemigo en común. Y una causa en común. Te contaré más de mi plan una vez que llegues a la bóveda. Pero, hasta entonces, creo que deberías conocer a alguien. Que la fuerza te acompañe. Ok. Y bueno, amigos, hasta aquí va a llegar el capítulo. Estuvo bastante intenso. Me está gustando. Lo digo en serio, me está gustando demasiado esta como relación ahora que va a tener de maestra esta, ¿cómo se llamaba? Sir Yunda con Cal. Creo que es lo que va a hacer ahora, como una especie de relación maestro-alumno ahí. Como que ella le va a enseñar lo que a este hombre le faltó aprender cuando fue un Padawan. Y bueno, creo que es lo que viene. Supongo yo que la estructura donde nos acaban de mandar a la torre es como una especie de enseñanza que nos va a dar. Una especie de prueba. Así estilo Yoda cuando estaba entrenando a Luke en Dagobah. Cuando entró a la cueva. Así que bueno, veremos qué pasa en el próximo capítulo. Nos pillamos, muchachos, cuídense.